¡Ay, pasó Pedro Páez, tío! Gente, hoy estamos una vez más en un nuevo video para el canal. Esta vez, gente, vengo a traerles los trucos básicos que yo uso para poder matar a estos camperos. Como saben, clasificatoria es donde más rondan los camperos, donde hay más camperos en realidad. Como saben, ya sea para salvar sus puntos y entre otras cosas, ¿vale? Pero este truco que te voy a enseñar yo lo puedes usar en solo, en dúo, en escuadra, de la manera en que tú quieras, porque te va a ayudar demasiado y obviamente vas a ser el mejor de la escuadra. Si estos trucos que estoy subiendo al canal te ayudan demasiado, te pido por favor que dejes un pedazo de like y una rica suscripción para los nuevos. Así que para poder hacer este truco, necesitas lo siguiente: su amor de ella y granadas de hielo. Vamos a ver la primera parte porque su amor nunca lo vas a tener. Pero sí tenemos que tener bombas de hielo, todas las que sean posibles, porque recuerda que las bombas de hielo es lo más importante en el juego. Sin las bombas de hielo no te puedes cubrir, sin las bombas de hielo no puedes hacer un enfrentamiento muy épico. Te pueden llegar a matar si no tienes bombas de hielo. Recuerda que en los torneos que quizás tú algún día ya participarás, recuerda siempre llevar bombas de hielo, porque la escuadra o dúo o la persona que queden al último con bombas de hielo, créanme que esas personas son las que tienen más posibilidades de ganar. Si no tienes bombas de hielo, pues estás de por muerto, ¿vale? Así que nada, espero que este video les guste demasiado. Les voy a explicar detalladamente cómo se tiene que hacer para poder sacar estas ratas de los de las casas, mejor dicho, los camperos. Así que nada, espero que este video te guste demasiado. Así que, dentro video. Bueno, gente, simplemente acá nos quedaría ya ir a buscar las bombas de hielo. Vamos a caer en Cotatúa. Nos tiramos aquí a Cotatúa para buscar ya sean bombitas de hielo, ya que eso es lo más principal para poder defendernos o hacer salir de las casas a los camperos. Vamos a ir directamente por acá, ojalá no nos maten al caer. Mira, justo cae uno con nosotros. No sé qué día irán a hacer el cambio ya de los sombreritos que salen ahí. Y que todavía sigue con la temática de Navidad aquí en el juego. Pero el día de ayer tuvimos una reunión todos los youtubers y los de Garena. Los moderadores de Garena, pues, estaban hablando que ya en el transcurso de estos días se va a estar dando una gran actualización, de los cuales habrá un nuevo sistema de anti-hack. Pero recuerden que las personas que realizaron los reinicios de sus cuentas más de dos veces, dos o tres o cuatro, creo, no sé, pero los que reiniciaron sus cuentas van a tener una sanción. ¿Por qué? Porque usaron un programa externo para cambiarse de región y eso está mal. También estaban hablando de... Esperen si cambio de arma. Vale. Si tú recibiste regalos de alguna persona que reinició su cuenta, si te enviaron regalos más de 3, 4 o 5 veces, pues tu cuenta va a ser baneada. ¿Por qué? Porque eso va a ser detectado como un abuso, porque la misma cuenta reiniciada te envió más de 2 o 3 o 4 regalos. Obviamente que ambas cuentas serán baneadas. De igual forma, espérense, si tú jugaste con algún hacker, si tú sabes que tu amigo es hacker y jugaste con esa persona, pues también te pueden llegar a banear. Ya eso lo confirmaron totalmente al 100%. Pero tú me dirás, pero yo jugué en emparejamiento y me tocó con un hacker, yo no sabía que era hacker. Lo que estaban diciendo los moderadores, lo que estaban diciendo los moderador,
lo que estaban diciendo los moderadores en la reunión fue que ellos van a ver si es que tú has jugado muchas veces con esa persona. Si tú has jugado muchas veces con esa persona, pues obviamente te van a vender la cuenta, ya sea 5 juegos, 8. Esperen que mato a este. Listo. Mira, una grosa. Vamos de hielo. Bien. Bueno, vamos a ir a las casas ahora donde la mayoría campea. Pero mientras vamos yendo a las casas, les voy a ir contando lo que estaban diciendo los moderadores en la reunión que tuvimos. Pues me quedé que si tú jugaste más de 5, 6 o 8 partidas, o las sean las que sean, con un hacker, y obviamente es tú sabiendo que es hacker esa persona, te ha ayudado a subir en clasificatoria, pues vas a salir muy muy afectado. Te podría asegurar que hasta te podrían dar banner. Como les estaba diciendo, gente, si tú has jugado más de 5... Si tú has jugado más de 5 o 10 partidas con ese hacker, pues vas a salir muy afectado. ¿Por qué? Porque has abusado del hacker, eres cómplice del hacker, y obviamente que vas a salir un poco afectado hasta te llegarían a dar banner. Vale, pues nada. Ahora les voy a explicar cómo atrapar a camperos. Como saben, la mayoría de camperos se meten en estas casas, como podemos ver ahí. Pues la manera correcta de atrapar o matar a un campero es de la siguiente forma. Colocas un hielo acá. Le subes. Esperaba que va a subir ese. No lo vi que estaba abajo, pero tengo otro acá. No, está abajo, están abajo. Tengo otro por acá. Este sí está arriba, o no, acá está. Uf, esa bomba se ha bugueado, pero les voy a explicar detalladamente cómo tienen que hacer, porque la mayoría de camperos... Espera, voy a coger el chaleco. Acá, acá y acá. La mayoría de camperos se colocan acá. La mayoría de camperos se colocan aquí. Y lo que hacen es esperarte, pero como tú ya le has tapado la visión, él no va a saber por dónde le vas a subir. Y tú vas a hacer lo siguiente. Una vez colocado este hielo, pero voy a colocarlo de nuevo acá. Una vez colocado este hielo, tú vas a hacer esto. Corres, chapas lugar acá y verifica dónde está él. Quizás está metido acá, quizás está metido acá, tú no lo vas a saber. Pero lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú vas a estar aquí y el mínimo cuando tú subas se le va a salir a dispararte. Y ahí es donde él va a revelar su posición, pero tú vas a estar metido acá. Y ahí es donde tú tienes que demostrar tus habilidades de lo que estás hecho pecho lomo plateado. Nada, simplemente quedaría matar a... Si está aquí... Si está aquí, obviamente, saltas y bla, bla, bla. Y si está al otro lado, simplemente haces lo siguiente. Te vas para acá y le das. Porque él va a estar... Él no va a tener vista. Él va a estar así. Quizás está así, te puede llegar a ver un poco. Pero quizás él va a pensar que tú te has venido para acá. Pero en realidad no. Tú vas a estar aquí. Ahí es donde tú puedes aprovechar y ir a matarlo, ¿vale? Me quedé trabado, Tenía bomba de hielo, este no tenía. Chavales. Pero bueno, gente. Sí tenía. El siguiente truco, que la mayoría también se mete acá en estas casas. Y lo que yo hago siempre cuando estoy jugando en solo es esto. Si veo que alguien se mete a esta casa, pues hago lo siguiente. Ya en otro video les he explicado, pero he visto que la mayoría me está diciendo, Luay, explícanos cómo sacar a los camperos. Pues, de la siguiente forma, como yo le expliqué en un video, es colocar hielos acá. Si puedes colocarlo hielos muy arriba, sería bien, pero es recomendable acá, para que tengas un poco de vista, pero puedes hacerlo aquí, no hay ningún problema. Y hacerlo acá también, para que no tenga visión al enemigo. Y si tú tienes granadas, puedes meter granadas por acá. Y si tú me dieras, lo hay, pero se va a saltar por el otro lado. Pues ahí es ya donde tú decides si es que vas a bajar a matarlo,
O simplemente meter granadas porque eso los va a hacer bajar. Ahí me acaba de matar a otro. Si tú ya detectaste que el enemigo está en la última parte de la casa, o sea, en el tercer piso, tú vas a hacer lo siguiente. Vale, tú ya detectaste que el enemigo está acá o en la izquierda, ¿vale? Quizás es un dúo, pues tú vas a hacer lo siguiente. Colocas un hielo aquí. Y colocas otro hielo acá. Pues ahí ya está totalmente bloqueado el enemigo, no va a poder hacer nada. Y ahí es donde tú puedes aprovechar, ¿en qué? En tirar granadas. Meter una granada por acá. What the fuck? Una de dos, gente, tú puedes meter granadas por aquí o simplemente puedes hacer esto. Si no tienes granadas, y si quizás tú no tienes granadas, pues simplemente te subes al techo de las casas y desde acá puedes matarlos. Ya sea de acá, ya sea de acá, ya sea de acá. De la misma forma en el siguiente lado. Puedes darle desde aquí, desde aquí, desde aquí. Y pues nada, ese sería todo el video, gente. Así que si este video te ha gustado, si es que estos trucos para los anticamperos te han ayudado, espero que este video lo compartas con tus amigos para que sepan atrapar camperos. Y pues nada, así que, amigos, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Goodbye.